Heredia pide explicaciones a Juanma Moreno Bonilla y a Teresa Rodríguez. El secretario general del PSOE malagueño y del Grupo Socialista en el Congreso asegura que la pinza PP Podemos está dañando los intereses de los más de 2.465 empleados públicos en la provincia de Málaga. Lo hace después de que no haya salido adelante el decreto de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta. El socialista lo considera un atropello. Dice que impedirá a los funcionarios optar a una movilidad y que podría frenar el nuevo concurso de plazas públicas. La posición de Podemos y PP no tiene ninguna justificación para Andalucía, porque nuestra comunidad pretendía adoptar exactamente la misma regulación que ya opera en el Estado y también opera en otras comunidades autónomas. Me gustaría preguntarle al señor Moreno Bonilla y también a la señora Teresa Rodríguez, ¿por qué lo que vale para el concurso de los ministerios o por qué lo que vale para otras comunidades como Galicia o Castilla y León, gobernadas por el Partido Popular, no lo quieren, no vale para Andalucía? No ha sido la única queja puesta de manifiesto este viernes por el socialista, que ha criticado la que considera la ley del embudo del Partido Popular, poniendo como ejemplo el caso de la que fuera alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, tras su vinculación en Gürtel. Ahora pide que apliquen la misma severidad que piden al resto. Que el PP ha blindado a la señora García Pelayo, exalcaldesa de Jerez, en la Diputación Permanente del Senado. Un auténtico despropósito. El Partido Popular Andaluz dijo que esta vía era una vergüenza y una treta para amparar y proteger ante los jueces a personas que pudieran tener algo que ver con este tipo de casos. Pues ahora le ha llegado el momento. El Partido Popular tiene que aplicar, debe aplicar la misma severidad, la misma vara de medir a la señora García Pelayo.